Esta pieza se llama Hall of Visions y mi inspiración fue crear un portal o un templo donde la gente pueda interactuar y encontrarse con una visión o algo que quieran crear. Me inspiré mucho en los templos antiguos como Ancient Greece, Grecia o Egipto. Por ejemplo, en Grecia tenían unos templos que la gente iba a dormir y pedía un sueño y se les revelaba. Entonces yo quería crear algo con que la gente pueda conectar con su visión. Miami es un lugar muy especial, a mí me encanta. Cuando tenía 19 yo vine a vivir aquí por 5 años. Entonces crear una pieza aquí en Miami es como que se completa un círculo como artista que es muy importante.